Bienvenidos a Semana en Vivo de Cable Noticias. Soy Jorge Hernán Peláez y nos pueden escribir en arroba Semana en Vivo, arroba Cable Noticias. Y hoy el tema que hemos propuesto nuevamente es internacional para ustedes, los televidentes, en las noches de estos debates que esta semana estuvieron bastante arduos sobre temas nacionales, pero hoy quisimos darle un toque internacional. Uno de los elementos que ha venido sonando por toda la prensa del mundo: el Reino Unido se sale de Europa. Y ese día, a partir de ahí, vendrán consecuencias políticas, diplomáticas, económicas, laborales, para la gente que está en el Reino Unido y para la gente que está en Europa. Al frente del tema hoy está el primer ministro elegido, Boris Johnson, que ha tenido un lío esta semana en su visita a Berlín primero y luego a París, ya que Alemania y Francia lo recibieron para hablar del Brexit, pero no salió con buenas noticias de esas reuniones bilaterales. Hemos invitado cuatro académicos y uno de ellos con ciudadanía británica que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con el Reino Unido, así que los voy a presentar mientras los voy saludando. Comencemos con Shamil Tahir Silva, analista y profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, va a estar con nosotros también Nicolás Villa, que es profesor del Rosario y profesor de la Javeriana, internacionalista y, bueno, experto en estos temas de política de diferentes latitudes. Gracias por venir, profe. Muchas gracias. Buenas noches, Jorge. Y, como les decía, un ciudadano británico que también está de casualidad por estos días en Colombia y no está en el Reino Unido, tuvo la oportunidad de estar hoy con nosotros aquí en Semana en Vivo. Iván Guevara, usted es doctor de la Universidad de Cambridge y además ciudadano británico. ¿Por qué está aquí en Colombia? Cuéntenos primero para empezar por ahí. ¿Y por qué logramos tenerlo aquí en nuestro programa? Bueno, es el verano, son las vacaciones del verano, casi todo el mundo en agosto en Inglaterra sabe. Y estoy de visita casualmente en Colombia esta semana. Hasta hoy, me voy mañana. Se vino a gastar las libras esterlinas. Sí, más o menos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, la verdad, su punto de vista es muy importante en un programa como el de hoy. Y por último, el internacionalista y magistrado en estudios políticos, Dirceu Córdoba. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar con el profe Shamil de la Universidad Nacional. Desde su punto de vista y sobre todo para la teleaudiencia, ¿qué es esa pelotera que está pasando entre el Brexit hoy con el señor Johnson? ¿Por qué estamos viendo esa situación tan desafortunada a la que se están enfrentando los británicos? Bueno, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva histórica. Estamos en un momento en crisis en el mundo occidental. Estamos en un momento muy similar al momento previo a la Primera Guerra Mundial. Precisamente por eso los extremos tienen posibilidades electorales. Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en el Reino Unido. Hay diferentes gobiernos de ultraderecha que se están posicionando en toda la Unión Europea con estas ideas xenófobas y estas ideas anti-Unión Europea. Y todo lo que usted está diciendo, inclusive se habló ayer aquí en el debate de la alcaldía de Bogotá, imagínese. Esos mismos temas también aplican para las ideologías políticas que estamos aquí los bogotanos definiendo a ver por quién vamos a elegir. O sea, está llegando a todas partes del planeta. Porque precisamente las instituciones de Occidente están en crisis y las ciudadanías están buscando seguridad y están buscando certezas. Y las certezas que están prometiendo es racismo, xenofobia y nacionalismo. Y está el Internet, que tampoco ayuda mucho porque ahora la gente está informada, o está más informada que antes, y con Internet se han movido mucho más rápido, digamos yo. Creo que es así, estas ideologías pasan ahora en segundos de un lado a otro. Sí, un tipo como Boris Johnson, un tipo como Donald Trump están apoyados en las redes sociales y en las mentiras que se difunden viralmente en redes sociales para lograr apoyo electoral. El fake news, así es. Y antes de continuar con el debate, casualmente, ya que usted lo menciona, hoy Facebook informó que va a contratar periodistas para empezar a tratar de eliminar fake news. Así que mientras los grandes medios eliminan los contratos de trabajo de periodistas, que también nos está pasando aquí en Colombia con los colegas de otros medios impresos, en el mundo lo que se ve es que las plataformas están empezando a decir, bueno, para poder atacar fake news hay que contratar periodistas. Algo curioso, porque no son medios, ¿no? O eso también significa que Facebook está aceptando que es un medio de comunicación. De alguna manera, sí. No es una sola plataforma de fotos. Antes de ir con los demás invitados, es importante para la teleaudiencia el siguiente mapa. Esta es una explicación de pronto muy sencilla, muy básica de qué es el Reino Unido. Pongamos el mapa en pantalla, por favor. Recuerden que nos pueden escribir en arroba Semana en Vivo y en arroba Cable Noticias, el numeral de hoy, numeral fecha límite Brexit. Estamos hablando de dos islas. En esencia son una grande y una pequeña. La isla
pequeña tiene dos Irlandas. La que está en blanco es la República de Irlanda y la que está en verde es Irlanda del Norte. Y en la otra isla están tres países, Escocia, Inglaterra y el país de Gales. Los tres países de la isla grande se llaman la Gran Bretaña. La Gran Bretaña más el pedacito de Irlanda del Norte es lo que se llama el Reino Unido. Entonces es una isla más un pedazo de otra isla. ¿Por qué es importante este dibujo? Porque cuando aparezca el Brexit el 31 de octubre, esa isla que está allá con Irlanda y Irlanda del Norte va a tener en toda la mitad una cosa que se llama la frontera europea. O sea que dentro de la misma isla va a tener que haber toda una serie de temas de logística, de inmigración, de pasaportes, y el espacio físico que hay hoy por lo menos es reducido, y ese es uno de los puntos que ha llevado al Brexit a tener la problemática de no saber cómo resolverse. Justamente Johnson, cuando hablaba con Angela Merkel y con el presidente Macron de Francia, hablaban era de eso, de la frontera de Irlanda, porque esa frontera se vuelve un lío el momento en el que Brexit entre en vigencia el 31 de octubre. Saludamos ahora sí al profesor Nicolás Villa. Profe, gracias por venir. ¿Cómo lo ve usted después de haber escuchado a su colega? Bueno, para mí, el Reino Unido sale de Europa en 2008, no en 2016. ¿Por qué? Porque hasta entonces lo que guiaba a la humanidad en gran medida era el conocimiento experto, sobre todo la economía. Los tecnócratas. Cuando ellos no pudieron, digamos, predecir esa catástrofe económica de 2008, comenzaron a surgir figuras políticas que, además de ser, digamos, podemos llamarlos populistas, xenófobos, lo que queramos, son tipos que abiertamente admiten y se ufanan de no saber nada. Trump, Johnson, Bolsonaro. Boris Johnson, un tipo que a propósito se despeina antes, ¿no?, para ver si inclusive que, ¿no?, que sabe menos. ¿Cómo más terrenal, más mundano? Más, digamos que se cambia el discurso experto por el discurso simplemente, sí, terrenal, pero también del casi que del amo antiguo. Eso son unas implicaciones psicoanalíticas, pero del que sabe porque sabe o del que manda porque manda. Usted me corrige, pero la fecha que usted trae a colación coincide con el primer referendo de Francia y el referendo inicial de Escocia. O sea, por esa época empezaron ya a surgir estas primeras iniciativas de separación. El de Escocia es del 2014. De Escocia es 2014. Correcto. Que falló, ¿no? Digamos, hasta ahora, pero puede volver a salir. Y también lo interesante es que Boris Johnson es de la élite. Sí, él estudió en el colegio de Eton, que es de donde han salido varios primer ministros, estudió en Oxford también, y pues está muy bien preparado. La cuestión es que la estrategia de él ha sido esa, para llegar al poder. Tirársela de artista, pero realmente sí es un tipo educado. Correcto, su personaje político es básicamente esto, un tipo que no sabe, terrenal, pero realmente gente muy preparada, que en últimas saben muy bien que están jugando una estrategia mediática para ganar votos y para ganar adeptos. Ahora, una cosa es estar en la campaña del no, estar en la campaña para llegar a un cargo, y otra es ya estar en el cargo. Precisamente ayer algo de eso se hablaba aquí en el debate de la alcaldía de Bogotá. Creo que ninguno de los candidatos tiene tanta experiencia como el alcalde actual. Por ejemplo, así le guste o no a usted, el señor que está hoy en la alcaldía sí tiene muchísimos años de experiencia, y los que van a sucederlo ninguno tiene tanta. Creo que un poco a Johnson le está pasando eso, está empezando a darse cuenta que administrar no es tan mamey, no es tan fácil. Pero ya tuvo experiencia, o sea, fue el alcalde de Londres, sí. Y pues el balance de su alcaldía no fue tan buena en términos de ejecución, y ahora se tiene que enfrentar más bien a cómo mantener el gobierno cumpliendo las promesas con las que llegó, y eso puede significar precisamente salir a las patadas de la Unión Europea. Hard Brexit lo llaman. Para poder cumplirle a sus votantes. O sea, como cuando hay un divorcio de una pareja y no se vuelven a hablar. Más o menos es eso. Vamos ahora con Iván, que es el ciudadano, como decíamos. Bueno, usted que sí lo tiene que sufrir a nivel de sus propios impuestos personales y la gente que conoce, la gente que está con usted en su círculo cercano. ¿Qué dice la gente allá de esta salida del Reino Unido de Europa y lo que está pasando ahorita en estos días con Johnson? Es un tema que, como todo este tipo de cosas, está la gente polarizada. Lo que yo diría es que el Brexit primero trajo una serie de combinaciones que nunca se dieron antes. Estamos hablando de Boris Johnson. Boris Johnson es de la misma promoción que David Cameron. Sí. Estudiaron en Eton College, fueron a Oxford, estuvieron en el mismo college, teóricamente de la misma línea. David Cameron es el vocero del Brexit, con la idea de que ese tema europeo siempre fue la papa caliente del Partido Conservador. Le costó a Margaret Thatcher muchos dolores de cabeza, hasta su propio puesto en su momento, luego a John Major. Y él, yo pienso que diría,
tenemos la oportunidad de votar esto de una vez por todas. Salgamos de este tema. Tenía la mayoría en el Parlamento para hacerlo. Y dijo, pues vamos todos. De hecho, hizo campaña con los laboristas, que eso fue increíble. El jefe de la oposición con el primer ministro haciendo campaña. Eso no se ve nunca. Pero Cameron, si me corrige usted, si estoy equivocado, que es muy posible, Cameron estaba en favor de que Reino Unido se mantuviera en el... Claro. Ah, ya. Él era para quedarse, un remainer, se dice en inglés, era para quedarse, como lo era Theresa May. Anti-Brexit, digamos. Sí, en la mitad de ese proceso, Boris Johnson, que es como su compañero, se le voltea. Sí. Y él promueve el Brexit con la teoría de que, pues, Gran Bretaña tiene un poder comercial lo suficientemente sólido para establecer tratados comerciales con los distintos países de la Unión Europea de manera separada, porque ellos también tienen intereses comerciales en Gran Bretaña. Curiosamente, había otro actor que se llama Nigel Farage, que tenía otro partido que se llama el UKIP. Ese sí era un discurso muy extremista, diría yo. Incendiario, con el nacionalismo. De que somos... Nosotros tenemos algunos así aquí también, más o menos, no vamos a decir quiénes, pero... Y que esto, que con la plata que estamos pagando, su campaña sacó un bus que decía con la campaña, que vamos, con la plata que estamos pagando por la membresía de la Unión Europea podemos pagar toda la deuda del NHS, que es el sistema de salud británico, y eso fue una cosa increíble, y todo también el tema de la inmigración, porque el terrorismo también le dio munición a ese argumento, es decir, se nos están entrando por la puerta de atrás un montón de gente que no podemos controlar. Lo que decía el profe Shamil, o sea, los elementos estaban ahí y lo que empezó a pasar es que la gente los unió los elementos, sí, sobre eso para dar un discurso. Farage tenía su puesto en el Parlamento Europeo y unos discursos tremendos. Él, un hombre de relativamente valiente, diría yo, porque era solo contra todos los de la Unión, los del Parlamento Europeo, y el argumento de él era: ustedes son una partida de burócratas que están pretendiendo regular la vida, los negocios de Gran Bretaña. Eso no es nuestra tradición histórica. Eso tiene que parar, y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo porque somos todavía un país soberano. Ya. Y sobre ese discurso se armó eso, pero ellos nunca pensaron que iban a perder. Boris Johnson y Michael Gove, que son de la misma, como del mismo grupito de amigos de David Cameron, se le abrieron. Entonces dijeron, bueno, que hagan la campaña de ellos, nosotros estamos, todo el Partido Conservador, con los laboristas, los Liberal Democrats, todos ellos haciendo la campaña para quedarse. Y en un voto sin precedentes, porque yo voté ese día para quedarnos en la Unión Europea, nadie se imaginó que fueran a perder. Eso fue en 2016. Sí, nadie se imaginó, y la verdad es que toda la gente mayor de 45, 50 años, sobre todo de por fuera de las grandes ciudades, salió a votar en masa, porque allá en esos lugares no están acostumbrados a ver gente extranjera, les parece que los polacos, los búlgaros vienen a quitar los trabajos. Los croatas. A la gente joven, con un argumento que nosotros, y además no tenemos por qué tener miedo a esto, vamos a salir adelante con este tema. Y salieron y votaron en bloque, y a la medianoche ya se sabía que habían perdido. Que habían perdido, que David Cameron era el más aterrado, no tuvo más remedio que renunciar. Y yo tengo que decir que Theresa May asume eso, yo creo que era el peor trabajo posible, porque ella tenía que pasar un acuerdo para complacer a 27 jefes de Estado, un acuerdo, y luego traer ese acuerdo y aprobarlo por el Parlamento, que no es, era muy difícil complacer a toda esa gente. Pero ahí viene una pregunta de pronto tonta, pero es importante. En la votación, que parecía la que nosotros tuvimos aquí, el tal plebiscito de sí y no, sí, no había mayor explicación, era sí o no, nos quedamos o nos vamos, pero no está ese detalle de si nos vamos con acuerdo o si nos vamos sin acuerdo. Eso vino después y fue lo que usted está explicando. Le tocó a la primer ministro, digamos, enfrentar las dos leoneras, la del Parlamento Británico y la de los europeos. Eso de acuerdo es imposible. Es que yo creo que pues también hay que tener en cuenta a Jeremy Corbyn, ¿sí? Hay un problema en Inglaterra, en el Reino Unido, y es que se han aplicado políticas de austeridad muy fuertes en los últimos 30 años, por lo menos desde que Margaret Thatcher era primer ministra. De acuerdo a las de Tony Blair, fuertísimas. Y entonces, desde esa época, la diferencia entre el Partido Laborista y el Partido Conservador, ideológicamente hablando, se empezó a desdibujar y se empezaron a parecer demasiado. De hecho, Margaret Thatcher, en una entrevista famosa, decía que su mejor producto era Tony Blair, o sea, su mejor legado era Tony Blair, porque ya no había mucha diferencia entre el Partido Laborista y el Partido Conservador. Sí. Lo que pasa después de lo del referéndum del 2014 es que Jeremy Corbyn consigue la jefatura del Partido Laborista y consigue la jefatura desde un discurso radical pero de izquierda. Entonces empieza a prometer
pues salud, educación, acabar con la privatización del sistema de salud, y empieza a ganar adeptos desde la izquierda, y todo lo contrario a Boris Johnson. De hecho, Corbyn era pro-palestina, bueno, es pro-palestina, antiimperialista, y hasta muy poco tiempo era pro-Brexit. Sí, pero en medio de todo este conflicto para mantener el control del Partido Laborista, le tocó pues proponer alternativas dentro de la misma Unión Europea. Claro, entonces con todos los detalles que nos han contado nuestros invitados hoy ya vamos entendiendo un poco más, pero faltan las preguntas.